Amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Segundo vídeo del día y vamos a seguir abriendo cajas. En este caso vamos al content porque tenemos que sacar un cuchillo en la nueva caja de la operación. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. 60 cajas os traigo en el vídeo de hoy. Como sabéis, el otro día me pegué la estampada de mi vida con Martín. Abrí más de 100 cajas y no me tocó absolutamente nada. Así que hoy volvemos a probar suerte. Creo que ya he abierto unas 250-300 cajas y de momento el amarillo no aparece. Así que espero de corazón que sea en este vídeo, chicos y chicas. Y si oye, nos toca un lore o un gamma doppler, que donde sabéis que está el esmeralda, sería una puta locura. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una cosa muy importante que mucha gente me está preguntando, que es las armas de la operación, ¿vale? Hay mucha gente que me está diciendo, adiós, que me salió sin querer. Hay mucha gente que me está diciendo, Black, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a hacer los contratos como sueles hacer siempre? ¿Están muy caros? ¿Cuál es tu plan? Vale, os explico, están caros. Las cosas como son, en la operación del año pasado pude en el mismo fin de semana, coger y hacer los contratos muy rápido porque las armas no subieron tanto de precio. En este caso han subido bastante. ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque los contratos que quiero hacer al 50% salen, atención, coger aire, 1.500 euros cada uno. De las dos armas que quiero hacer yo por lo menos. Y es un 50% de la VP y de el AK dorada. Vale. Lo que haré básicamente es, voy a vender una de mis dos M41S Welcome to the Jungle, que es una de las M41 de la operación pasada. El problema es que esa arma no se vende fácilmente, por lo tanto necesito tiempo, ¿vale? Ya estoy en ello. Una vez se venda, compraré esas armas, ¿vale? Para hacer el contrato y si todo va bien, este fin de semana os traeré, chicos y chicas, esos contratos. También os traeré contratos de menor dinero, para que podáis ir intentando ver cuáles son más factibles, cuáles menos factibles. También podemos abrir con estrellas, a ver qué nos sale. Iré viendo, ¿vale? Pero el tema de las armas de operación os explico. Desde hace un par de años han subido muchísimo dinero. ¿Recordáis la Gungnir? ¿Recordáis el AVP de Prince? La operación pasada con la Wild Lotus. Por ejemplo, el AVP Fade no subió tanto, pero sí la M41S Welcome to the Jungle. Yo personalmente creo que la M41S de esta operación es fea de cojones. O sea, yo os lo digo directamente. Me parece que va a ser un arma que va a subir muy poquito. De hecho, ¡ay! Ha pasado el AK por ahí. De hecho, es el arma que menos... Mira, os voy a pasar una cosa, os voy a enseñar una cosa que me dijo Martín. Es el arma que menos se ha buscado conseguir, ¿vale? Es el arma que menos existe de la operación. Y os voy a decir cuántas veces, fijaros. La M41S, 20, ahora mismo hay en el mundo. No, perdonad, 30, que no sé ni leer. De el AK hay 326 y de la AVP hay 306. Para que os hagáis una idea de la cantidad de gente que está intentando conseguir el AK y el AVP, porque son muchísimo más bonitas. Eso sí, cuidado con la M41S, a ver si al final van a haber súper pocas. Y luego, ya sabéis que no se pueden conseguir. ¡Nos toca la MAC! 0.44, no es el mejor estado de la historia. Pero como os iba diciendo, chicos y chicas, todo el mundo tiene la fijación en esas dos armas. Os adelanto una cosa, si me salen el AK y el AVP, que es comple, es una moneda al aire, me pueden salir las dos, me puede salir una o ninguna. Si tenemos la suerte de que nos salgan las dos, yo creo que iría también por la M41S. No sé qué vendería, tendría que ver, porque ahora mismo en mi inventario lo único que tengo repetido es esa Welcome to the Jungle, que son 3.000 dólares, que como digo es lo que me va a hacer poder conseguir esos contratos.
y poquito más. La cosa está muy chunga, pero yo iré con todo, chicos y chicas. Y bueno, si vosotros, en lugar de hacer contrato, queréis intentarlo con las estrellas, también os animo. De hecho, si queréis que haga más vídeos, por cierto, que eso no lo había comentado, más vídeos de comprando 1000 estrellas, 2000 estrellas, buscando conseguir las mejores armas de la operación, decírmelo en los comentarios. Si es que os gusta ese tipo de contenido, lo haré encantado. Como siempre, siempre que haya apoyo, chicos y chicas, ya sabéis que vais a tener el contenido que vosotros queráis. Y poquito más respecto a ese tema, respecto al tema del juego, la cosa va bien, yo creo, en Counter-Strike, que es una operación, me cago en la puta, como vuelva a pasar el AK y no me toque, chicos y chicas, me da un espasmo, porque os recuerdo que la última vez que conseguí el AK fue en un trade-up, estaba muy difícil conseguir cuchillos, yo creo que más difícil que nunca. A esta gente creo que a Stax no la ha salido, a Poker tampoco, como que necesitamos demasiadas cajas, ¿no? Luego está Martín, el uruguayo, que no sé cómo lo hace, que siempre saca cosas, sacó el otro día un Bowie y después dijo, mira, ha abierto 10 cajas, saco unos guantes y el AK... roja, pues hay gente que tiene suerte, chavales, pero nosotros somos los pringadetes, como siempre. Y lo dicho, como sabéis, también los chinos han llegado, chavales, los chinos están comprando la mayoría de las AVPs. Según me dice Martín, que a medida que va avanzando la operación, va saliendo más de este tipo de skin, porque evidentemente mucha gente, miles, cientos de miles, se gastan las estrellas en conseguir las mejores armas de la operación. Si vosotros me dijerais, Black, ¿dónde te gastarías tú las estrellas? A ver, donde no me las gastaría ni de coña es en esta caja, a no ser que quieras dinero rápido, en plan, o sea, puedes comprar la caja y la vendes inmediatamente, que de hecho, chicos y chicas, si no recuerdo mal, cuando esté subiendo este vídeo, ya habrá pasado una semana de la operación y por lo tanto ya se podrán comprar en Steam, no hace falta gastarse las estrellas, ¿vale? Yo desde mi punto de vista... no compraría, por supuesto, los stickers, los parches y todo eso, porque eso lo... Acabo de meter una caja en un container. Porque acabo de hacer esto. O sea, qué combinación acabo de hacer. Pero bueno, como os estaba diciendo, dejar que otra gente haga eso, ¿sabéis? De comprar stickers y tal, y luego lo compráis en el mercado de Steam. Yo, sinceramente, lo que haría es intentar ir a por las armas, porque si tenéis coña, chavales, AVP... Guaca, no vayáis el M4-1S, por Dios, esa colección no vayáis ni de coña. O simplemente con costo que un arma rosa está, si no me equivoco, cada una a 250 euros. Por lo tanto, es una barbaridad de dinero. Así que desde mi punto de vista, chicos y chicas, si tenéis suerte, ir a por ello, por favor, para conseguir esas armas. Porque los modelos de los agentes, es que también se llama agentes en Counter, porque mucha gente me dice, no, Black, en Valorant se dice agente aquí, no, en Haki también se dice agentes, ¿eh? O sea, lo revisé el otro día y sí se dice, por cierto, otra vez que me acaba de pasar en la que me cago en la leche. En fin, como iba diciendo, yo lo compraba directamente en el mercado de Steam, y de hecho, a medida que vaya pasando el tiempo, ¿vale? Los precios de todo lo que sea por estrellas, de absolutamente todo, va a ser rebajado una auténtica barbaridad. Por lo tanto, no compréis ahora ni modelos de agentes, ni compréis skins que estén en esas en las operaciones, ni nada. A medida que vaya la gente gastando estrellas, vosotros podéis conseguirlas. Yo lo he dicho, yo haría eso. También tenéis la oportunidad de ir, por ejemplo, a por la USP blanca, que como sabéis está en la operación, si no me equivoco, de Train, si no me equivoco ahora, que es esa la de que puedes conseguir las armas gastando estrellas sin necesidad de abrir cajas o de las de otras de operación que son muchísimo más complicadas. Ahí te ponen las dos rojas. Y vale, otra cosa que me dice mucha gente, Black, gastaría las estrellas en intentar conseguir la Glock Emerald. Me lo habéis dicho muchísimo. Os comento, tenéis un 20% de posibilidades de conseguirla, ¿vale? A partir de ahí vosotros decidís, ¿vale? Porque son, si no me equivoco, menos de 20%. Son fase 1, 2, 3, 4 y el Emerald, ¿vale? Es una posibilidad entre 6, por lo tanto es un 18% o algo así. Es alto, o sea... Y ahora mismo creo que está a 200 euros. Adelante. O sea, a mí no me parecería una puta locura que os saliera una Glock Emerald. Evidentemente se necesitan bastantes estrellas. No es algo que podéis conseguir inmediatamente. Pero yo, desde mi punto de vista, no sale del todo mal. De hecho, quiero hacer un vídeo gastando estrellas, a ver si la puedo conseguir yo y subirlo, y a ver cuán rentable es hacerlo o no. Como digo, a medida que vaya pasando el tiempo, si queréis comprarla, va a haber mucha más gente que la saque, mucha más gente que
Las ponga a la venta, por lo tanto el precio irá bajando. Actual, hace poco estaba a 300, ahora baja a 200 y seguirá la cosa así, chicos y chicas. Y yo creo que es todo más, son las recomendaciones que os puedo dar. Desde mi punto de vista, si os toca alguna de las armas que he mencionado antes, el AK dorada, el AVP o el M41, por favor, si necesitáis el dinero, venderlo, como siempre digo. Si podéis permitiros aguantarlas, hacerlo. En 1 o 2 años se disparan los precios. Siempre pasa lo mismo, chicos y chicas. Cuando acaba la operación, no se puede sacar más armas. Y por lo tanto, todo se vuelve completamente, lo que es una santísima barbaridad. Lo que sube algo que se vuelve exclusivo. Porque como ya no se puede conseguir, por mucho que pagues, o pagas lo que ya existe, o no puedes crear ninguna más. Pues 60 cajas al pozo. No tenemos suerte, chicos y chicas, pero lo seguiremos intentando. Seguiremos buscando ese cuchillo que espero que algún día salga de la nueva operación, ese Emerald. Así que chicos y chicas, con esto me despido. Espero que toda la información os haya sido de utilidad. Si os ha gustado, como siempre, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.